Comienza de Pacheco sin intro. Un saludo de parte del Frente Intercontinental del FMLN desde el colectivo de Australia. Saludamos a toda nuestra militancia dentro y fuera de nuestro país, especialmente a nuestros veteranos de guerra y lisiados de guerra que son la reserva moral de nuestro partido. En esta ocasión estaremos a cargo de esta conversación. Mi nombre es Rafael Pacheco y estará también Oscar Fuentes del colectivo de Australia y en los controles técnicos Ricardo Martínez. Nuestro invitado en esta ocasión es el compañero Carlos Ruiz, ex alcalde de Soyapango, ex diputado a la Asamblea Legislativa por el FMLN y actual miembro de la Comisión Política del partido. Iniciamos con el saludo correspondiente que siempre hacemos, invitando a Carlos a que salude a nuestra audiencia. Adelante, Carlos. El micrófono, Carlos. Enciende el micrófono, Carlos. En la parte izquierda. Bien, ha tenido problemitas el compañero Carlos. Decíamos que la conversación de esta mañana, en la tarde allá del día viernes en El Salvador, con el tema Forjando Conciencia Ciudadana. Aquí está ya el compañero. Adelante, Carlos, el micrófono, por favor. Gracias, ya estamos en conexión. Disculpas por la demora, pero en esta ocasión vamos a primero enviar el más fraterno y transformador saludo revolucionario desde aquí, de la tierra cuscatleca, a todos los compañeros y compañeras del FMLN dentro y fuera de nuestras fronteras. Lo mismo que a todo nuestro pueblo, que sigue siendo el protagonista principal de las transformaciones que se dan en nuestro país. Correcto. Gracias, Carlos, por ese saludo. Para entrar en materia, el primer segmento de conversatorio está a cargo del compañero Oscar. Adelante, Oscar. Sí, gracias Rafael y bienvenido Carlos a este programa, aquí sábado en Australia, allá viernes en El Salvador. Así es que bienvenidos. En primer lugar, sabemos nosotros la historia de nuestro país desde sus principios, en donde cuando se han hecho las cosas bien, cualquier vestigio tiene que ser extinguido, tiene que ser desaparecido para, digamos, ellos, según la nueva manera de hacer gobierno,
si hay un nuevo gobierno, viene y despoja de aquellas cosas buenas dejadas y seguir adelante con ello, con unas nuevas políticas que realmente sin estudios, sin análisis, etcétera. Yo creo que ese es un punto bien importante en esta discusión que vamos a tener. De tu experiencia, ¿cuál es que tú ves es la diferencia entre la gestión actual y la gestión bajo el FMLN, bajo tu, digamos, responsabilidad? ¿Cuál es o qué nos puedes decir en esas dos diferencias de hacer las cosas para el bien común? Adelante. Bueno, gracias, Oscar. Yo debo decirte lo siguiente. La diferencia es bien clara y con precisión. Lo primero es que el FMLN abre sus administraciones a la auditoría social. Es decir, debemos estar avalados constantemente por la población. Esa es una de las cosas que en sentido contrario necesitan cualquier otra administración, porque uno cree que la administración actual que hay en el país como que no fuera ni de derecha ni es decir, quiere aparecer como popular para decir que no es de derecha, pero es de lo más derechoso que existe en el país. La derecha nunca se ha sentido a gusto que la gente tenga conciencia de lo que ellos están haciendo, porque si la gente tiene conciencia, entonces ellos van a perder el espacio necesario para desarrollar esa actividad. Y por tanto, la gente se pregunta, ay, ¿cuál es la diferencia? Mire, bien sencillo, si usted va a manejar el recurso público, ¿quién debe ser el ¿cómo se llama?, el que tome francamente las decisiones? ¿Las va a tomar usted como propietario privado o las va a tomar el que va a ser el receptor de las decisiones? Y ahí es donde empieza. Hay que hacerle consulta a la población de qué le parece lo que se va a hacer. Y si la población lo aprueba, usted lo hace. Y si la población no lo aprueba, usted no lo hace. Esa es una diferencia elemental. Es decir, el FMLN ha actuado bajo el control de la población a través de la transparencia de sus actos. ¿Qué control tiene la población de lo que estos están haciendo? Nunca le han preguntado nada. Bueno, ustedes pueden ver una sola cosa. Aquí se agarró la política del Bitcoin. ¿Saben cuánto hemos metido de plata en eso los salvadoreños? Es decir, nosotros no hemos metido nada. El régimen, ¿saben cuánto ha usado? Más de 300 millones de dólares. Y hoy esos 300 millones de dólares están reducidos a no menos de 100 millones. Y eso quiere decir porque no se usa, porque fue un paso en falso, es decir, fue una ilusión la que ellos vendieron. Claro que uno entiende cuál era la esencia de eso, porque el uso del Bitcoin como moneda, como criptomoneda, se utilizó con el afán de encubrir a los protagonistas de ahí. Es decir, que los propietarios de esas inversiones, ellos las hacen y solo ellos. Y para ellos es que esa moneda debe funcionar. Para los que no son de ellos, entonces, ¿qué función tiene el Bitcoin para la población? Ninguno. ¿Quién puede estar comerciando con Bitcoin? Sí, pero ahora ya malversamos no menos de 300 millones de dólares. ¿Qué pudiste haber arreglado con eso? Pues mira, pudiste haber arreglado como mínimo el sistema educativo nacional, o invertirlo en la salud. Pero ¿qué ha ocurrido? Preguntemos cómo está la salud del país y cómo está la educación. Y no basta con que nosotros digamos preguntemos, no, si solo hay que ver los resultados
¿Y cuál es la situación de las nuevas generaciones en su formación escolar, en su formación académica? Todas esas cosas son las que las administraciones de la derecha son oscuras y truculentas. Las del FMLN son en la luz y transparentes, es decir, la población puede y debe saber. Y eso, hoy, por ejemplo, aquí en el municipio tenemos que de entrada, lo primero que preguntaron era cuánto tenía que aumentarse los sueldos de los empleados que mandaban, es decir, de los que tomadores de decisiones, la alcaldesa, el síndico, los concejales, y allá le dan una miseria a los otros administrativos que tienen ahí, hacen un aumento efímero, y a los trabajadores no les aumentan. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Y los trabajadores han tenido que luchar para que les hagan esa entrega. ¿Ocurría eso con el FMLN? No. Lo primero que hicimos nosotros cuando ingresamos allí fue reducir los sueldos y los emolumentos de los funcionarios. Yo me recuerdo que en aquel entonces, el alcalde llegaba a tener 30.000 colones de sueldo, más 10.000 colones de gastos de representación, ya eran 40.000. Y otros emolumentos. Para eso es que quieren ser funcionarios públicos. Eso reducido hoy a dólares, ¿a cuánto es en dólares? Si uno quiere hacer la cuenta, ¿cuánto es en dólares esa cifra? 40.000 40.000 entre 8.75, que es el intercambio, igual. Perdón. Entre 8.75 te da igual a $4,571.42. ¿Te das cuenta el salario del que estaban hablando? ¿Qué hicimos nosotros? Fue un compromiso de campaña. Nosotros dijimos que íbamos a bajarle 10.000, que íbamos a quitar los gastos de representación, que eran 10.000, y que íbamos a quitar, le íbamos a quitar 10.000 colones al salario. O sea que lo dejamos reducido a 20.000. A 20.000 entre 8.75. Eso equivalía a decir, permíteme, cerca de unos $2,000. Un poquito como $2,200. ¿Cuál es la diferencia entre $2,200 y $4,000? Ahí es donde tú tienes, solo en eso, para un ejemplo. Y en los proyectos, ¿cuál es lo que han usado estas gentes? La actual, no solo a la actual, todas las otras administraciones después del FMLN, ¿qué han usado? Es sencillo. El trinquete de que te hacen la licitación, pero cuando viene el que pudo haber abordado el ganado la licitación, se le acercan y le dicen: sí, pero a mí me va a dejar el 10%. Y si no se lo deja, declaran como se llama, desierta la licitación y otra vez a licitar. Entonces aquel ya sabe que si no le pone el 10% al proyecto, entonces lo va a perder. Le pone el 10%,
pero ese 10% usted me lo da en dinero contante y sonante, pero bajo la mesa, porque me lo da para mí. Así es como han funcionado esto. Incluso han tenido el hábito de levantar una serie de rumores en torno a uno, queriendo decir que uno hizo lo mismo, pero a nosotros no nos han podido probar ni una sola cosa de esas. No nos pudieron, ¿y por qué no nos pudieron probar nada? Porque no lo hicimos, hombre. Porque es más, todos los empresarios que trataron con nosotros, ¿qué es lo que, cuál era la recepción que le hacíamos? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es decir, cuál es su oferta? ¿Cuál va a ser el beneficio que va a tener el municipio? Y te estoy hablando de proyectos de alto calado, por ejemplo, construir Plaza Mundo, que vale millones y millones de dólares. Que por cierto, ese empresario incluso llegó a tener mucho respeto por las administraciones del FMLN, porque nunca pudo decir que a él se le había dicho: mire, sí, pero nosotros vamos a querer la parte nuestra. Solo lo que se le dijo, ¿cuál va a ser el beneficio para Soyapango? Soyapango, si ustedes ponen ese negocio ahí, Soyapango les va a dar una gran ganancia. Sí, pero ¿qué va a ganar Soyapango? ¿Cuántos puestos de trabajo va a tener? Y tiene, esa plaza tiene más o menos 7,000 puestos de trabajo. Y lo primero, que en ese momento yo era síndico y le pregunté, ¿y cuántos de esos puestos de trabajo van a ser solo para Soyapango? Y cuando les dije eso sí les sorprendió. Nunca les habían hecho esa pregunta. ¿Y por qué preguntábamos eso? Porque nosotros sabíamos y sabemos que existe una gran cantidad, pero cantidad de gente que está sin trabajo. Y en la misión del gobernante es resolverle esas necesidades al trabajador, al pueblo trabajador. Entonces, lo que fue el que nos dijo en aquel entonces el señor Roberto Murray Mesa: mire, yo no le puedo decir que las 7,000 plazas de trabajo van a ser para Soyapango, pero sí le puedo asegurar mínimo un 40%. ¿Tú crees que no íbamos a aceptar eso? Es más, le dijimos sí, pero mejor que sea el 50. Esa era la negociación que se estaba haciendo. No era la negociación cuánto me va a dejar a mí, porque no nos pueden acusar de semejantes cosas. Que todos estos y los actuales gobernantes están haciendo exactamente, y es más, son los más agresivos en ese terreno. Y por eso es que hoy, ¿qué es lo que tienen ahí? ¿Cuál es el desarrollo que le están imprimiendo al municipio? Ninguno. ¿Cuáles son los proyectos nuevos? Que además el Ejecutivo Nacional les ha quitado la aportación del FODES a los municipios. ¿Cómo crees que los tienen? Prácticamente quebrados. Las alcaldías pequeñas del interior del país prácticamente están quebradas. Es decir, no tienen ya ni para darle cobertura a todos los... No tienen ni para darle cobertura a todos los empleados. Y eso les genera situaciones complejas. Entonces querían diferencia. Esas son. Y por eso es que, como tú acabas de decir, y es correcto, las administraciones nuevas necesitan que la gente se olvide del pasado. ¿Por qué? Porque si el pasado, y yo todavía, mira, aquí hay una cuestión. En este municipio, bueno, a mí empezaron, incluso a veces desde adentro empezaron a decir que yo tenía otras propiedades, ¿verdad? Que tenía propiedades hasta en las colonias esas famosas, y todos presuponían, y como han hecho todos los alcaldes, que una vez dejan de serlo, se van del municipio, porque no quieren darle la cara a la gente. Nosotros no. Yo sigo viviendo en Soyapango. Y la gente se recuerda de las administraciones del FMLN. Hace un recuerdo de lo eficientes que fuimos. De las aportaciones que le hicimos a este municipio. Este municipio, a pesar de ser el segundo municipio del país, el segundo,
la segunda ciudad del país. A pesar de eso, este municipio, cuando nosotros lo agarramos, ni aceras tenía. La parte que tenía aceras era el mero centro del casco urbano, y lo demás no, anda a verlo ahora. Es decir, nosotros lo fuimos transformando. ¿Cuál es la aportación que le están entregando a esto? Ninguna, ninguna. Y no, yo puedo asegurar que Soyapango, francamente, tiene recursos para funcionar. Realmente dispone de recursos. Pero, ¿por qué? ¿El poder le ayuda? Sí, sí, el poder le ayuda. Pero Soyapango, como mínimo, recauda entre 15 y 20 millones al año, como mínimo. Es decir, si tenés con qué administrar y proyectarte. Pero, ¿qué es lo que hizo la señora alcaldesa al nomás entrar? Mandar a comprar una camioneta que vale, que tiene un valor, pero altísimo, más de $40,000. Y que incluso usando el recurso público lo pone a su nombre. Esas son las diferencias. Es decir, lo que la gente puede decir. ¿Y cuál es el trabajo que han hecho con las comunidades? Ninguno. La gente la tienen allí esperando. Ya le vamos a ver. Ya vamos a ver si lo es más. Ni atienden a las comunidades. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, yo creo, no sé si con esta explicación se puede ir viendo con claridad qué significa ser servidor público y qué significa servirse del público. Son dos enfoques diferentes. Creo de que esta gente, ¿verdad?, bajo este nuevo régimen y bajo este nuevo partido de nuevas ideas, yo creo que el objetivo es bien claro. O sea, que no son facilitadores para el pueblo, sino que son otra cosa. Y lo peor es que la bofetada se la han dado al pueblo. Está y se va descubriendo poco a poco, se va desempolvando toda esa mentira, se les está cayendo. Y en base a esa misma discusión, esto es sobre el CITRAM, que sabemos que el CITRAM vino a solucionar muchos problemas que la municipalidad tenía. E inclusive, no solo residentes de Soyapango utilizaban este mecanismo de transporte público, sino que cualquier persona lo utilizaba, y esto vino a dar cierta, digamos, ventaja a la persona de a pie. En base a eso, lo del CITRAM, ¿cuál era la ventaja de dicho proyecto si lo comparamos la actual Soyapango con el Soyapango que, digamos, estaba bajo tu responsabilidad? Adelante. Esta pregunta, Oscar, se responde rápido y fácil. El CITRAN fue un proyecto construido pensando no en los empresarios de los medios de transporte, que también hay que pensar en ellos, pero esencialmente pensando en quién es que lo usa y para qué lo usa y por qué lo usa. Y entonces hay que partir que el CITRAN es un proyecto de transporte urbano relacionado con la gente de menos recursos que necesita estarse transportando y resolviendo su vida cotidiana a través de esa movilidad urbana. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que obviamente por eso hace un momento hacíamos un comentario y decíamos cuánto se tardaba el CITRAN para llegar desde Soyapango hasta El Salvador del Mundo. En los tiempos estaban bien medidos. Entre 15 y 24 minutos.
pero normalmente se hacía entre 15 y 18 minutos, costaba, y lo digo porque yo lo hice como medida de manejo de la información pública. Me trasladé. En esos días yo no podía decir que, porque ahora si me preguntan, yo no tengo mi transporte privado. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esa condición. Y entonces, ¿cuánto costaba entonces? Entre 15 y 24 minutos. Podía llegar a los 18, mucho era los 20. ¿Ya? Pero se daban todavía 4 minutos de aseguramiento. Y el valor del pasaje era el mismo que en los autobuses de transporte privado urbano. Esta era una mezcla de transporte público con transporte, como decir, era un asocio público-privado. ¿Y qué es lo que ocurrió? De inmediato, en menos de una semana, el Citran adquirió la popularidad necesaria. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué es lo que le correspondía a la gente? Lo que le costaba era llegar a la terminal del Citran. Y una vez de ahí, en 15 o 20 minutos, estaba allá, hasta en El Salvador del Mundo, cubriendo toda la ruta. Pregúntate ahora cuánto hay que hacer. Para empezar, hoy la pobre gente tiene, por lo general, que abordar dos unidades de transporte diferentes. Porque en la que salís de Soyapango y te llegas al centro de San Salvador, de allí tenés que abordar otra ya para irte a la altura del Salvador del Mundo. Esa es la historia. Entonces, ahí era ahorro económico y era además ahorro en tiempo, lo cual quiere decir que la gente podía gozar de un tiempo mayor para estar en su hogar. Tanto para venir como para ir era el mismo tiempo que se llevaba. Es decir, aquel que salía a las 4 de la tarde de su centro de trabajo, ya a las 4:30 ya estaba en Soyapango. Y pongámosle otra media hora para llegar a su casa. En una hora estaba en su casa. Eso le resolvía y además le hacía ahorro de recursos. Todo eso fue lo que, como se llama, la ventaja que el Citran trajo y que además permitió que todo el demás transporte público no anduviera como es normal, incluso hoy en este tiempo, que en las horas pico. Mira, el transporte público va, que la gente casi va cayéndose de las unidades de transporte porque van, no llenas, van repletas. Eso no se permitía en el Citran. Todo eso ha cambiado. Entonces la gente, obvio, iba a querer el Citran, sí o no, la gente que se transporta en el sistema público colectivo, sí. Por favor, si es que se llenaba, mira, cada 5 minutos tenía que estar saliendo una unidad, cada 5 minutos salía una unidad, por supuesto, todos sentados, salía, se llenaba todos los asientos, salía, ¿va? Y inmediatamente llegaba la otra unidad al punto de partida y se empezaba a llenar. Ya cuando era después de las 8:30 de la mañana empezaba a bajar el tiempo en que salía cada unidad. Esas son de las ventajas que tenía. ¿Tiene esas ventajas hoy la gente? No conoce esas ventajas. Pero eso sí, hasta necesitaron de la Corte Suprema de Justicia para que emitiera una resolución diciendo que porque la propiedad pública se había privado para un determinado sector, que entonces entraba en, ¿cómo se llama?, en discusión si el Citran debía seguir funcionando. Inmediatamente dijeron, este es el momentito, ¿verdad? Y lo declararon inhábil. ¿Y para qué lo hicieron? Y a la gente le dijeron, no, es que la ley así lo dice. Y pues sí, la ley, por eso es que dicen que la ley normalmente es
la voluntad de la clase dominante elevada a categoría. La voluntad de la clase dominante elevada a categoría de ley. Y ya se vuelve ley para todos. Y en cada momento y en toda circunstancia en el mundo capitalista, esa es la regla fundamental. Claro que no te dicen eso. Te dicen que todos somos iguales ante la ley. Te dicen, sí, pero ¿quién hace la ley y para quién la hace? Esos son los fenómenos. Hoy la gente anda cayéndose de las unidades. Le toca gastar más tiempo, le toca gastar más recursos, le toca perder más su vida. Bueno, imaginémonos, si de Soyapango, para llegar hasta el centro de San Salvador, te gastas 2 horas. Puede ser que te llegues a gastar 1.5 horas. Eso es teniendo suerte. Ajá, 2 horas de ida y 2 horas de venida. ¿Qué tiempo te queda para estar con tu familia en ese caso? En el seno del hogar. Entonces hay una serie de pérdidas que la gente las ha sentido. Y entonces uno dice, bueno, mira, como yo camino entre la población de Soyapango, y me dice, la gente me dice así, mire, ¿y usted cuándo se va a volver a tirar? Les digo, no, si es que eso no lo resolvemos nosotros los individuos, eso lo resuelve el partido. Nosotros no tenemos por qué, pero además ustedes, a cada funcionario nuestro, exíjanle esto. Pues, y entonces la gente me dice, por eso es que lo recordamos a usted. Así son los comentarios actuales de la población. ¿Y será por gusto eso? No. Hay una diferencia. Sí, hay una razón poderosa y que no puede, digamos, borrarse de la noche a la mañana. Algo que se hizo bien y se hizo por el pueblo, se hizo por la clase necesitada. Yo creo que llevaríamos tiempo en profundizar, particularmente lo de Soyapango, porque es la ciudad, digamos, más populosa de El Salvador y realmente de mucha necesidad también. Recuerdo bastante, digamos, Soyapango. Y realmente es, como tú mencionas, es una cuestión que va en retroceso. Bajo el sistema en que vivimos, sistema capitalista, echa la ley, echa la trampa. Así que... Exactamente. Realmente nuestra gente realmente tiene que ir despertando poco a poco y darse cuenta lo que se tuvo y lo que no se tiene. Así es que, Carlos, yo te dejo en esta primera parte. Y le doy paso al compañero Rafael para que inicie la segunda parte y seguir en esta conversación. Muchas gracias por tu presentación, que fue bastante buena. Gracias, Oscar. Y bueno, esperemos que hayamos llenado los anhelos del programa en esta primera parte y veremos cómo salimos con Rafael. Desde luego que todo va a salir bien, Carlos. Tú tienes toda la experiencia, tú tienes los conocimientos y precisamente por eso es que invitamos a personas de tu calidad para que nos des luces sobre todas estas temáticas. Por el momento vamos a dar lectura a algunos saludos que tenemos de parte de quienes están conectados en este momento. Empecemos con José Rodrigo García. Saludos a los camaradas del Frente Intercontinental del FMLN y al camarada Carlos Ruiz. Yair Guevara dice, saludos desde Denver, Colorado, camaradas. Luis Lazo, saludos. José Rodrigo García, nos difamaron y hasta ahora no hay una sola sentencia. Giovanni Ortiz dice, saludos desde Sydney. Vamos con todo, camarada del Frente Intercontinental del FMLN. Agustín García dice, saludos al camarada, al comandante Diablito Ruiz desde California. Nosotros venceremos. Don Paco dice, saludos desde el oeste de Victoria.
José Rodrigo García dice, hasta los de carro se tardan más que cuando funcionaba el Citram, pero los hicieron creer que eran especiales y los que se beneficiaban no lo supieron apreciar. Esos son los saludos que tenemos. Si en esta próxima media hora hay más comentarios o saludos, los vamos a ir leyendo para que la gente se dé cuenta que hay muchas personas conectadas, que tenemos la aceptación de nuestro público. Y vamos a cambiar un poquito de tónica, Carlos, y vamos a entrar un poquito a lo que es la coyuntura política actual en nuestro país. Me refiero, por ejemplo, a esta cuestión de la reelección o intentos o deseos de reelección de parte del inquilino de Casa Presidencial. Este es un tema que está en la palestra política en El Salvador y que aparentemente el presidente tiene ya allanado el camino para esa reelección, a pesar de que violaría por lo menos 7 artículos de nuestra Constitución, según los especialistas. Entonces yo quisiera que tú nos comentaras tus apreciaciones acerca de estos intentos de violar toda una historia en nuestro país de no reelección. Dinos, Carlos. Gracias, Rafael. Francamente, ese es uno de los temas de mayor trascendencia política en nuestro país. ¿Y por qué tiene mayor trascendencia? Porque es la mayor violación flagrante a la constitución de nuestro país en cuanto a la alternabilidad del Ejecutivo dentro de los periodos que se establecen. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que primero queda claro que no es aceptable la continuidad de un gobierno. Aquí que se quiere decir, no, pero como la gente lo quiere, no, es que la gente puede quererlo. Imaginémonos que fuera cierto que lo quiere. Entonces, porque la gente lo quiere, entonces, ¿para qué tenés la carta magna? ¿Para qué la tenés? Y entonces, si la tenés para solo como un mecanismo de demagogia jurídica, bueno, entonces hazte con ella lo que querrás. Pero ¿qué pasa? No es eso. Eso es gravísimo lo que están haciendo. Pero ¿quiénes, qué han necesitado? ¿Por qué han hecho esto? Por eso es que necesitaban primero el Ejecutivo, luego el Legislativo, y a través del Legislativo pasar violando todas las normas necesarias y quebrar el sistema judicial. Y para quebrar el sistema judicial tuvieron que destituir sin procedimiento y sin causa justificada la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia? Porque es el órgano que emite resoluciones diciendo si se puede o no se puede aceptar una interpretación en torno a la Constitución. Claro, si hubiera habido una Constitución, una Corte Suprema de Justicia no obediente al Ejecutivo, la resolución que salió nunca hubiera sido esa, porque es violatoria. Pero la resolución que sale es que sí es, ¿cómo se llama?, aceptable la reelección, porque el
El funcionario es lo que hace es inscribirse y el pueblo verá si lo elige o no. Hombre, eso es un fraude de ley. Es clarito, no podrá un gobernante continuar en su puesto ni un minuto más del que la Constitución le mande. Es decir, no solo es una violación de la Constitución en general, sino un delito preconcebido. Están actuando delictivamente, es decir, aquí se dice que se anda persiguiendo a las maras, y eso no es malo, pero pareciera ser que deberían de perseguirse a sí mismos porque son los principales violadores del sistema jurídico del país. Porque ya, decir, y dice, no, pues sí, pero ya lo dijo la Corte, y si lo dice la Sala de lo Constitucional, entonces, ¿y quién ha dicho que la Sala de lo Constitucional son los dueños del sistema constitucional del país? ¿Quién ha dicho eso? Es más, el artículo 235 dice claramente, todo, fíjense cómo dice, todo funcionario público, civil o militar, antes de tomar la posesión de su cargo, jurará bajo palabra de honor cumplir y hacer cumplir la Constitución, cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes y resoluciones que la contraríen. Y jurando además cumplir con todos los requerimientos que ese cargo le imponga, de cuya transgresión responderá ante las leyes. Y uno se pregunta, ajá, ¿y estos, cómo se llama, miembros de la Sala de lo Constitucional, son dioses, son dueños o qué? ¿Son o no son funcionarios públicos? Si son funcionarios públicos y están faltando a la ley, allí mismo había que destituir a estos que sacaron esa resolución. Había que destituirlos. Ah, no, pero es que para eso los mandaron y los pusieron ahí. Porque necesitaban que... Es decir, esa resolución es inconstitucional y flagrantemente violadora del sistema jurídico del país. Por tanto, como lo dice el 235, todo funcionario público, y ocurre que los magistrados de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, también son funcionarios públicos. Y para colmo, siendo así, Carlos, se nos ocurre una pregunta a consecuencia de lo que tú estás hablando. Si es cierta esa popularidad, se habla de hasta el 87%, y ellos exageradamente hasta hablan del 90, no sé cuánto. Si es cierta esa popularidad, y estando esta persona violando toda ley y la Constitución, ¿a qué se debe esa supuesta popularidad? Adelante. Hay algún nivel, porque uno no puede cerrar los ojos y que pretender que porque uno no lo quiere, por eso las cosas no son ciertas. No, hombre, en primer lugar, porque este hombre ha jugado unos procedimientos que son de populismo de derecha, muy bien administrado, que ha logrado echar raíces en el pensamiento todavía de mucha gente. Ya no es cierto que tienen esa popularidad de la que están diciendo, si no, no estuvieran tomando una serie de esas mismas medidas de las que hablo. Son la muestra de que ellos tienen conciencia de que ya no puede, que no pueden desarrollar eso a todo su gusto. ¿A qué me refiero? ¿A qué me estoy refiriendo? Ajá. Y si tú y sos tan popular, ¿por qué no haces lo que tenés que hacer? ¿A qué me refiero? Primero tenés que hacer la reforma constitucional.
frente a esos artículos, primero, no después. Y pero ocurre que la reforma constitucional dice que se requiere que una asamblea, que una legislatura, no una asamblea, sino una legislatura, lo apruebe y que la siguiente lo ratifique. ¿Pero por qué no lo hacen? Por primero, porque no es cierto que ya tienen la misma popularidad que antes. Hubo un momento en que eso era cierto, porque había, tenían la popularidad entre la gente pobre, entre las capas medias y entre en algunos grupos de la oligarquía de este país, que cada vez han ido sometiendo a otros integrantes de la oligarquía bajo amenazas, o me obedeces o te destruyo. Eso es lo que han estado ocupando. Pero ha iniciado todo un proceso de rechazo. Y entonces ellos saben que no disponen ya de la, ¿cómo se llama?, de la famosa popularidad. Ah, claro, esas encuestas que tú dices, lo que hay que preguntarles es cuánto les cuestan. ¿Cuánto les cuesta la encuesta? Esa es la pregunta. Porque hoy ya no es cierto que tienen toda esa popularidad de la que están hablando. Hay renglones en los que sí, porque mira, yo no voy a venir aquí a decir otra cosa, pero sí puedo decir, mira, en el abordaje, en el último abordaje de la seguridad, a la gente le gusta, porque quiera sí o no, le da ciertas garantías de movilidad, porque teníamos antes la movilidad que no se podía hacer, que era si eras de una colonia diferente, aunque fuera del mismo municipio, ya no podías ir allá. Eso en los últimos días se ha visto mermado. Y eso les gusta a la gente. No vamos a decir sí, pero ¿eso es lo que resuelve los problemas estructurales? No. ¿Porque la gente tiene trabajo? No. No tiene trabajo. ¿La gente tiene resueltas las necesidades económicas? No. ¿La gente entonces tiene resuelto el problema educacional del país? No. ¿La gente tiene resuelta, por tanto, la cuestión de salud? No. Entonces, ¿y tú crees que realmente la popularidad es la misma? Anda a ver la ley que han aprobado para el voto en el exterior. ¿Qué significa? Mira, eso lo que significa es el chapandongo más grande. Resulta que aquí hay dos clases de ciudadanos. Y aquí vamos por clases. El ciudadano que vive en el país, ese tiene unas normas. Que las tiene. El que está fuera del país no tiene normas. Primero, ¿hay algún padrón de la gente que está en el exterior? No. O sea, no hay control. Pero además, ¿qué es lo que han aprobado? Han aprobado que puedes votar con el DUI vencido o con el DUI actualizado. Ajá, y si está vencido, ¿cómo sabes vos y por qué es que está vencido y no lo tiene actualizado? ¿Tras de qué anda? Pero dejemos eso ahí. Pero si no tenés DUI, entonces puedes votar con el pasaporte. Y ahí empezás. Y si no tenés pasaporte, por último, aunque sea compartido de nacimiento, hasta allí se llega. Y para colmo de males, dicen el voto electrónico, ¿y quién lo controla? Nadie. ¿Cuál es el control que hay? Hoy estuvieron en un programa aquí unos justificadores que de toda la discusión ponen a uno que no lo acepta, aunque no acepta eso, aunque acepta otras cosas del mismo régimen. Y ponen a tres, le ponen a tres para que se le vayan encima como lobos para destruirle sus argumentos. Y resulta que no se los destruyen. Ellos justifican, pero no se los destruyen. Entonces esa famosa popularidad ya no está. Por eso es que esa ley es la preparación de un fraude descomunal en el exterior. ¿Por qué? ¿Cómo vas a saber que la misma? Bueno, si aquí adentro del país, cuando se pusieron a dar los 300 colones que dieron allá
en medio de la pandemia, hubo fulano con un DUI que recibió 1,200 veces los 300 pesos. ¿Cómo la ves de ahí? 1,200, uno solo. 1,200, aquí dentro del país. Ajá, y en el exterior. ¿Cómo vas a hacer? Entonces, la gente ha empezado a conocer eso, sí. La gente ha empezado a conocer eso. Bueno, con la famosa ley de el estado de excepción. Mire, cuánta gente de manera injusta le han violado amargamente sus derechos, incluso gente que la llevaron caminando a los penales y dentro de los penales la mataron. Ellos reconocen el 1%, no porque nosotros lo digamos. Ellos lo han dicho públicamente, sí, pues, creemos que el 1%, ajá, y si son 50,000+ los capturados, ¿cuánto es el 1% de eso? Son más de 5,000. ¿Qué me dicen entonces? ¿Y acaso creen que la gente es tan tonta que le vas a estar jodiendo a su familiar y va a estar a gusto porque no tiene ningún derecho? Le violan todos los derechos desde ese momentito en que le ponen ese estribillo de que es, ¿cómo se llama?, delincuente, y que se dan 6 meses para averiguar si es cierto o no es cierto. Y a todo eso. Y entonces uno tiene que decir, es que no debemos, ¿cómo se llama?, estar en contra del estado, es que para luchar contra la delincuencia no se necesita estado de excepción. Si yo que no tengo toda la formación, digamos, académica, pero tengo la concepción clara, está clarito, se necesita, no señor, no se necesita, si eso solo se ejecuta. Pero tenés que, si lo querés transparentar, tenés que ejecutarlo bajo reglas aceptadas por la sociedad. ¿Y hoy qué ocurre? Bueno, ese sistema de ley, hasta ese, ¿cómo se llama?, sistema de político de persecución, sirve para desarrollar toda la persecución política. No es cierto que la querían para eso, la quieren para ver cómo van atacando a todas las otras fuerzas que no les son afines y que no tengan chance por esas decisiones de estar protestando. Todo eso, ¿tú crees que va a ser el mismo nivel de popularidad? No, señor. Solo hay que ver en la última encuesta, después de que decían que tenían el 80% nuevas ideas, ¿cuánto tienen? El 47%. Y nosotros aparecíamos antes de esa encuesta ya en el cuarto lugar. ¿Y hoy dónde estamos? Somos la segunda fuerza, ya hoy aceptada aquí. Entonces es cierta la popularidad de esto. Es decir, la única fuerza que ha crecido somos nosotros. Porque las fuerzas de derecha como ARENA o los otros, ARENA pasaba al tercer lugar, gana al cuarto lugar. Y todos los otros grupos de derecha ni se miran. Es decir, la única fuerza que ha crecido es la de la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la gente ya empezó a entender el error que cometió, que no es de culpa de la gente, sino que fue la responsabilidad de los errores que nosotros cometimos, que debemos aceptar sin remilgos. Pero ya empezó a cambiar la cosa. El Bien. FMLN ya pasó de ser la cola a estar cerquita, ya somos casi el pescuezo. Y estamos llegándole ligerito a la cabeza. Entonces, no es que vamos a llegar aquí como a mendigar cosas. No, señor. Lo que hay que hacer, y que acabamos de tener, ustedes lo saben, acabamos de tener una acción pública en conmemoración al 33 aniversario de la ofensiva Hasta el Tope y Punto. Clara Elizabeth, ¿cómo se llama? Febe. Febe Elizabeth Vázquez. Y tenemos entonces
¿Cuál? Pensaban que no lo íbamos a hacer. Lo hicimos en público y con mucho acompañamiento. A pesar de que habían en distintas partes del país se hicieron este tipo de acciones. Eso quiere decir que las cosas están cambiando. Ah, que entonces vamos a salir y que vamos a ir a ¿cómo se llama? A obtenerlo todo. Mire, eso va a depender de cómo luchemos, de qué es lo que hagamos. Y no es por gusto, no es por gusto que ellos la elección presidencial y de diputados la han tirado adelante. Porque quieren ver cómo la figura del presidente todavía les sirve para seguir sacando diputados. Los alcaldes no les importan, porque ellos saben la destrucción que les han hecho. Y por eso la tiraron por último. Es decir, aquí son jugadas claras. Que no se... Bien, Carlos, se nos está terminando el tiempo. Solo quería hacer una acotación en relación al supuesto éxito del plan control territorial, y es que el éxito, decía un comentarista por ahí, el éxito de la seguridad de un país se mide por cuántas cárceles se van cerrando y no cuántas cárceles se van abriendo. O sea que abrir cárceles, llenar el país de cárceles, eso no demuestra ninguna buena salud de un país, salud social me refiero. Eso por un lado. Por otro lado está la cuestión de mantener presos a todos los delincuentes, si eso va a ser sustentable en el tiempo. Yo me recuerdo que el plan Mano Dura y Super Mano Dura, mientras sacaban al ejército y a la policía, desaparecían las maras. Pero una vez que regresaban a sus cuarteles, las maras seguían, porque no se ataca la raíz del problema. Yo entiendo a la población que está feliz. Desde luego que sí, necesitan ese respiro, necesitan ese sentido de seguridad, claro que sí, yo entiendo perfectamente, pero eso sigue siendo una ilusión más de este régimen que es experto en vender ilusiones. Así que ese sería mi análisis en cuanto a esto del tal éxito del gobierno en la seguridad. En Suecia, el gobierno mide el éxito de seguridad y de confianza ciudadana a medida que van cerrando cárceles, en la medida en que menos necesitan encerrar la juventud. Vamos a ir ya cerrando y te voy a pedir, Carlos, un saludo, un mensaje tanto a la juventud salvadoreña como también a nuestro partido, a nuestros militantes y a la comunidad internacional. Desde tu perspectiva, algo que tú quieras comunicar ya para ir cerrando este capítulo. Bueno, yo te diría que ese enfoque que tú acabas de decir me parece un enfoque el más justo posible, porque tiene lógica. O sea que aquí, para tener seguridad, va a haber que ir criando, porque todos los días siguen agarrando y ya ellos tienen conciencia de que ya no tienen espacio suficiente. Entonces hay que ir abriendo más cárceles. O sea que va a llegar un momento en que la mitad de la población va a estar presa y la otra mitad la va a estar custodiando. ¿Y así qué vamos a producir? Por eso es que la reflexión de los países desarrollados van en ruta diferente. Dice, entre menos delito se cometa,
menos cárceles deben de haber. Y además con procedimientos debidamente judiciales, sin todas esas marufias que se hacen, que es para justificar su represión irracional, porque al crimen hay que reprimirlo, todo el mundo lo entiende. Pero, entonces, bueno, yo esto quería adelantar, me gusta ese enfoque que has desarrollado, y enviarle ya un saludo a nuestra gente, al pueblo en general, pero particularmente a los miembros, a toda la membresía del partido, compañeras y compañeros, dentro y fuera del país, no desanimen. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y estructurar la lucha para transformar de manera profunda esta realidad que nos está asfixiando. Así es que, compañeras y compañeros, a organizarnos para luchar y transformar el país. Muchas gracias, un saludo al Frente Intercontinental y a los compañeros que son la raíz de este hermoso programa. Gracias, muchas gracias, Carlos. Una última reflexión o reconocimiento, diría yo, es la conmemoración del 33 aniversario de la ofensiva Hasta el Tope, en la cual tú fuiste uno de los oradores principales, y quiero decirte desde mi perspectiva personal que nos sacudiste todos los cimientos que podemos tener nosotros de algún compromiso y conciencia con nuestra lucha. Te agradezco muchísimo, Carlos, por esas expresiones, ese entusiasmo, esa esperanza, porque si perdemos la esperanza, lo perdemos todo, y tú nos diste en ese discurso, nos diste esa esperanza que es necesario. Y es una esperanza basada en realidades, no en humos, no en promesas falsas, no en estadísticas y encuestas amañadas, no, en realidades que se pueden palpar y tocar en nuestra población. Así que te repito, no puedo hablar en nombre del Frente Intercontinental, pero hemos hecho la evaluación y yo me atrevo a expresar estas palabras de reconocimiento y agradecimiento a tu capacidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hermanos, y un fraterno abrazo revolucionario y transformador en donde quiera que estemos. Ok, bien, damos por finalizada esta transmisión de este día. Y esperamos contar con Carlos en futuras transmisiones, porque es importante, es necesario romper el cerco mediático, que es el eslogan principal del Frente Intercontinental. Así que buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos. Cuídense mucho. Hasta la victoria siempre. ¡Que viva el FMLN! Gracias. ¡Que viva, carajo! Ricardo, estamos fuera. De acuerdo, hermanos. Gracias. Ya, yeah. Okay.